Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando Fácil y Sabroso con Marta. Ahora les voy a preparar un rico torito de fresa a mi estilo. Y estos son los ingredientes que vamos a ocupar: una leche condensada, una evaporada, 250 mililitros de ron, o si tienen caña le pueden poner caña, yo aquí no la consigo y por eso le pongo ron. 4 cucharadas de quick de fresa y 4 o 5 cucharadas de mermelada de fresa y fresa natural. Bueno, este es muy fácil de preparar, solamente vamos a licuar todos los ingredientes. El quiz. La mermelada de fresa. La fresa se la vamos a poner ya al final picadita a la hora de que se sirve, porque si se pone directamente luego se alza todo lo que es la fresa y es mejor cada vez que se sirve ir agregándole fresa en trocitos. Este era el ron o la caña, lo que tengan. Ahora lo vamos a licuar. Así quedó y lo vamos a vaciar a un recipiente. Quedó bien cremosito. Así lo pueden tener varios días en el refri. Entonces, para servir, vamos a picar unas fresas. Y a este va a ser al gusto lo que le quieran poner. Porque si le ponen la fresa licuada, el torito, la fresa se va a levantar y el torito este sale rico, pero cada vez que lo sirvan lo tienen que estar moviendo. Entonces ahora vamos a servir en un vaso con cubitos de hielo. Y ya aquí le ponen la fresa que ustedes quieran al gusto. Si les gusta le pueden poner bastante, le dan una movidita. Y así queda bien cremosito. Pues así quedó el torito, ahora lo voy a probar, a mí me encanta. Está delicioso. Nada más cuando tomen, tomen con precaución porque como es dulce se sube bastante. Se toma uno y otro y al tercero ya anda uno medio mareado. Y miren, está facilísimo de hacer y riquísimo. Bueno amigos, espero les haya gustado y muchas gracias por seguir en mi canal, por seguir compartiéndome, por suscribirse y nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga.